Ana Parra se corona como la gran ganadora de los 50. ¿Cómo tomó Fernando Lozada quedar en segundo lugar? Más que nada quiero agradecerles a todos. Quedamos en segundo lugar. Momentos incómodos que se vivieron tras recordar los romances de Douglas Castillo con Maki y Brandon Castañeda con Bebechita. Pero tremendo pleitazo que se vivió minutos antes tras bambalinas entre Rafa Nieves y Beta. Tendrán que ver las imágenes. ¡Ay, güey! ¡Pira! Y Aranza y Jimena Dugan, ex participantes de Survivor, en el ojo del huracán tras anunciar tremendo romance inesperado. Mis doggies queridos, que suene la rebambaramba, que estamos con mucho chismecito y vamos a arrancar con las primeras palabras de Ana Parra, que se coronó como la gran ganadora de la primera temporada de los 50. Ella se lleva 347,560 dólares, además de que su fan se lleva 50,000 dólares como premio. Gracias a todos los que me apoyaron, gracias a Telemundo por darme esta oportunidad. Vea, sin ese apoyo de ustedes esto no hubiera sido posible, de verdad. Estoy muy agradecida, muy bendecida, y aquí estoy representando a todas las mujeres que tienen sueños grandes como yo, que sí se puede lograr alcanzar cualquier sueño. Vaya, vaya. Y sí, efectivamente, nuestro querido Fernando, que hizo una gran labor, se ganó el cariño del público de Estados Unidos. Aquí en México, él estaba resultando ser uno de los ganadores. Sin embargo, México no podía votar. Estados Unidos estaba fuerte en este reality show y decidió que Ana Parra quedara en primer sitio. Sin embargo, Fernando quedó en segundo lugar y así agradeció el cariño de la gente. Antes que nada, quiero agradecerles a todos. Quedamos en segundo lugar, se hizo lo que se pudo. La verdad que estaba muy difícil ganarle a mi querida Anita, al ser la única mujer finalista. Se lo merece, es una y no solamente ganó por ser mujer, ganó porque es una que lo hizo muy bien y porque rompió madres ahí. Así que me voy feliz, me hubiera encantado ganar obviamente, pero bueno, ni pedo, seguimos para el próximo reality a ver si se nos hace. Muchas felicidades a nuestro querido Fernando, que estaba muy nervioso y sabía que así quedarían las cosas. En su corazón estaba que Ana Parra iba a ser triunfadora y él está muy contento por el gran desempeño que Ana tuvo en este reality show. Está muy orgulloso de todos sus amigos, de todos los participantes y de toda la gente que estuvo votando y apoyando. Pero ¿cómo quedaron los demás lugares? En sexto lugar, nuestro potro Caballero quedó en sexto sitio, que por cierto allá andaba con su novia Fernanda de la Mora. Nos dejaron en suspenso de si habrá boda, estarán esperando bebé o solamente fue una falsa alarma. ¿Qué está sucediendo con ellos? Así nos quedaron. En quinto lugar quedó Brandon Castañeda, en cuarto lugar Douglas Castillo, tercer lugar Lorenzo Méndez, en segundo lugar Fernando Lozada y en primer lugar Ana Parra, que de hecho había mucha disputa de que muchos consideraban que Douglas Castillo debía quedar en tercer sitio en lugar de Lorenzo Méndez. Pero recuerden que el público en Estados Unidos adora el regional mexicano y Lorenzo Méndez también fue un participante muy limpio en la competencia, ¿eh? Ay, Lorenzo, me encantó conocerte, de verdad. Igualmente, soy muchas fan felicidades, de muchas felicidades. No lo merecemos, pero aquí no lo merecemos. De hecho, estuvo cantando en la final en vivo. Muchos de los participantes no fueron, muchos no asistieron, que ahí estábamos viendo qué encontronazos se iban a dar durante esta gran final de los 50. Sin embargo, Beta hizo muy buen trabajo de reportero porque estuvo preguntando antes de dar a conocer los lugares a los integrantes quién consideraban que iba a ser el gran ganador. Isa, ¿quién gana? Fernando. Fernando, suavecito. Sí, para combinar algo. ¿Quién gana? Yo creo que gana Lorenzo, güey. Lorenzo. No, quisiera que ganara Lorenzo, pero la neta va a ganar o Ana o Fer, güey. Ok. Anita, mi amor. ¿Quién gana? Quisiera que ganara Brandon para que me dé dinero, pero siento que va a ganar Ana. Ok. ¡Ana! Muy bien. ¿Quién gana? Ana. Listo, ahorita vamos para misa con su atuendo. ¿Quién gana?
Yo creo que gana Fernando Lozada, mi esposo. Ey, 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 ya va. Ahí va otro problema. ¡Perro! ¿Quién gana? ¿Me lo estás preguntando, Beta? Ah, pero es porque que aquí en video. Ana. Eso sería muy lindo. Perdón. Ay, pues ve. ¿Quién gana? Ana. Ana o gana. Fernando. O Fernando. O Fernando. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¡Lorenzo! Muy bien. ¿Quién gana? Yo voy por Brandon Comando. Ok. Yo solo quiero que vean qué bonita me veo. ¿Quién gana? ¿Quién gana, Nikki? Ay, no, güey. Fernando, Ana, Potro, Douglas. No. Ganar yo, digo Douglas, es lo mismo, pero vamos. ¿Quién va a ganar Potro? Perdón, ¿puedo recorrer un poco? Eso es amor. ¿Quién gana? A ver. Amor, va a ganar Fernando, va a ganar Potro, va a ganar Ana. Ah, pero que es la respuesta tan diplomática, no. No, 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 no. ¿Quién gana, Glenda? Yo creo que gana entre Lorenzo y Ana. Ok, muy diplomáticos. Bueno, ¿quién gana? Fernando o Ana. Otra diplomática, muy bien. La pregunta por allá. ¿Quién gana? Bueno, me gustaría que gane también Ana porque es una mujer, odio a las mujeres, pero va a ganar Fernando Lozada. Ya va, ya, pues sí, efectivamente. Pues hubo momentos también incómodos, Uno de ellos fue cuando a Brandon, pues le recordaron su romance, entre comillas, con Bebechita. Recuerden que Brandon, pues entró a los 50 saliendo con Queen Buenrostro. Y que supuestamente Brandon dice que eso se lo dijo a Bebechita. Sin embargo, pues Bebechita pues siguió insistiendo con Brandon Castañeda porque tenía sentimientos encontrados y Brandon cayó en sus redes. Así lo maneja Brandon Castañeda. Sin embargo, Bebechita dice que él la usó, la utilizó, la engañó, etc. Sin embargo, fíjense que ya en la final, Jackie Bracamontes, que estuvo conduciendo la gala, pues le preguntó a Bebechita que sí que sentía por Brandon, que la cosa estaba muy difícil, pero él lo quería, que aprendieron muchas cosas. De hecho, Bebechita resalta que fue una gran lección haberse reencontrado con él. Tienen ya muy platicada la situación. Yo lo que veo es que son amigos, amigos, y que pues al final el amargo momento, buenos momentos que pasaron, les ayudó a evolucionar su relación. Ella decía, si gana, me tiene que dar la mitad de la lana que se gane. Así que pues quedaron bien las cosas, aunque saben ustedes perfecto que ellos se van a reencontrar en La Venganza de los Ex junto con Queen Buenrostro. Por otro lado, Douglas Castillo también le recordaron tremendo momento con Maki. Maki no asistió a la gala final de los 50, que ahí también esperábamos que hubiera un encontronazo, qué iba a pasar, qué iba a suceder, también si Maki se iba a encontrar con Manelik, porque Manelik ya dice que no la soporta, que no la aguanta, y sabemos perfecto que también pues ella es incondicional a los gemelos Castillo. Pues no fue, y pues Douglas, aquí están viendo la imagen, que él estuvo recordando estos momentos así como de, ay, Dios mío. Recuerden que ellos terminaron muy mal. Maki en entrevista nos comentó que al final cada quien tenía estilos de vida muy diferentes. Ella considera que pues Douglas la engañó en conforme al contenido que realizaba en OnlyFans, que eso no le gustó. Nosotros buscamos la versión de Douglas Castillo también, pero él decidió mantener silencio hasta ahora. No quiso contar su versión con nosotros. Nosotros lo buscamos porque también era justo tener su versión. Sin embargo, él decidió guardar silencio por ahora. Fíjense, pero ¿qué creen? ¿Qué creen, mis doggies queridos? Pues resulta y resalta que minutos antes de la gran gala final de los 50, pues que hubo un pleitazo, sí, un pleitazo entre Beta y Rafa Nieves. Ahí Nicole Chávez, que me encanta que siempre está en los mejores momentos de reportera, captó estas imágenes, pero vamos a verlas a detalle. Estamos tranquilos, güey. Pero aquí estamos viendo las imágenes a detalle. Aquí se está agarrando, o sea, como que primero Beta saluda a Julia, se va para atrás y como que Beta busca como pegarle a Rafa. Se fijan, aquí estamos viendo en cámara lenta cómo pasan las cosas. Y luego pasa ahí, Juliana Peniche es la que pasa
y como que alcanza de pronto Beta a darle como medio un empujoncito y dice, Julián, espérense tantito, ¿no? Ya después Regru por eso pone en medio también ahí Esteban y tratan de separarlos. Julia jala a Rafa, Polo está atrás de Beta también. Luego entra Julio y le dice, cálmense, cálmense. Les gana algunas sonrisas a algunos de los chicos. Ahí se ve que se ríen un poco Esteban, Julio también. Beta también se le alcanza a ver una sonrisita ahí, porque muchos están diciendo que es planeado, que fue como puro show, porque justo, fíjense, vamos a ver esta historia de Julia Gama, en donde está hablando con los participantes, está enseguida de Rafa Nieves, y que de pronto aparece Beta. Todos de entrar en vivo para la grande final de los 50, miren mi rey. Mi niño, pórtese bien, ¿eh? Estamos muy nerviosos porque queremos que gane Beta. Beta, saludos. Yo voy a ganar. Y pues, ¿qué creen? Que al final sí pudieron arreglar las cosas Beta Mejía y Rafa Nieves. Adelante con las imágenes. Se acabaron las cosas de acá. Hicimos las paces. Hicimos las paces. ¿Qué me vas a comprar? ¿Estás bravo contigo? ¿Estás bravo? Vas a venir con un abrazo. Yo tenía la cabeza ring, que nos íbamos a poner a pelear. Sí, pero... Y en la regla de los realities, los shows se quedan en el show, afuera, güey, panchar, güey. Yo sé que te vas a llevar a la casa de los famosos, te la vas a rifar cualquier cosa que yo vine de allí, güey. Brother, eres un tipazo. Si te sacamos, güey, daño colateral, cabrón. Te lo digo, güey. Y porque eres un duro. De la verdad. Y porque eres un duro. Gracias, padre. La verdad, si me ofendí. Si me ofendí, si me dolió, salí a tirarle con toda. Parte de. Hasta Puño me ofreció. Yo dije, parce, ¿será que lo vamos a dar en la calle? ¿Qué vamos a hacer? Yo dije, voy a llegar. O está enojado o está bien. Una de dos. Está enojado. Mira, bendiciones, weón. ¿Qué necesidad de llegar a golpes si al final era un juego, hombre? Era un juego. Ahorita ya todos felices, todos contentos. La verdad, miren. Le fue bien al reality los 50, tardó en embonar, logró 1,000,000 de espectadores, no el mismo rating, de la Casa de los Famosos, pero pues logró su objetivo. Habrá segunda temporada, lo anunció el León el próximo año seguramente, así que pues es un reality que fue muy querido por parte del fandom de cada uno de los integrantes y que poco a poco se fue adaptando y pues fue generando el contenido que necesita un reality show. Oigan, pues vámonos rápidamente con este en vivo que realizó Jimena Dugan y Aranza, porque resulta que de pronto nos sorprenden y me dejan con la boca abierta de que son novias. ¿Pero qué creen? Que ahí había un chismecito porque Jimena Dugan tenía novia. Ella entró con novia al reality show. De pronto empieza a sentir cosas por Aranza, pero había como sentimientos encontrados porque ella sabía que tenía novia. Salen del reality, termina con la galana que tenía y se pone de romance con Aranza. Pero esto le ha hecho que le llueva mucho hate a Jimena Dugan. Es que sí, yo entré con novia. Estábamos en una situación tranquila, estábamos bien. Pero como muchas veces lo platicamos ella y yo, ya no existía esa llama que existe en el amor. Y la neta es que tengo 30 años, ella también, y no podemos simplemente estar en una relación por estar, por comodidad, por monotonía, por miedo a no estar con la persona. Entonces, pues eso fue lo principal y la verdad es que ya llevamos un rato en la que ya no nos sentíamos pues tanto como pareja. Es real, ya no nos sentíamos tanto como pareja. Y sí quiero que sepan, porque hay muchos comentarios de que te pasaste el lance y así, sí. Tal vez sí la cagué de alguna forma, pero yo hice mucho para salvar esa relación también. Hice demasiado, demasiado para salvar esa relación, porque sí le quería echar las ganas con todo corazón, pero pues, o sea, pues ya, no. Pues ya, o sea, ya la cosa estaba muy, muy rota ahí. Bueno, la neta, cuando entro a Survivor, la neta sí la conozco, sí, para mí sí fue como una morra en la que admiraba desde su temporada. La conocí, dije, esta morra es súper buen pedo. Me empezó a llamar la atención, pero quiero que sepan que, neta, yo intentaba no sentirlo. O sea, estaba intentando con todo mi ser no sentirlo. Hasta ella les puede decir que yo me portaba, pues, raro.
Sí, rara, de que no me volteaba a ver, no quería hablar conmigo, y yo, pues, ¿qué le hice, sabes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero, pues, obviamente toda la situación y pues, todas las emociones que estaba sintiendo Dougie, y al final del día, pues, sí, o sea, fue una situación complicada que, pues, obviamente no, pues, no fue como queríamos, ¿no? Sí, ¿no? Bueno. O sea, también, pues, no hay comunicación, hermano. Entonces, sí, o sea, también... No se puede porque pues está cañón, pero pues cuando se pudo, se habló y pues pasó lo que pasó. Entonces también, o sea, siento que evidentemente ustedes pueden tener su opinión y así, pero pues no, ustedes no saben realmente bien todo el merquetengue, todo cómo funcionaron las cosas. Y obviamente, pues tratamos de hacerlo de la mejor manera, pero pues esa fue la manera, pues también somos seres humanos y no somos perfectas. Vaya, vaya, pues muchas felicidades a las chicas. Y pues sí, miren, al final pues es un proceso que se cerró para Ximena Dugan. Y qué mejor que ser sinceros, a poner el cuerno sin avisar, porque pues realmente pues ella misma lo especifica, nunca hubo una infidelidad. Realmente yo terminé mi romance saliendo y pues decidí ahora sí entrarle con todo con Aranza. Y bueno, sorpresa para Aranza, yo no sabía que también le gustaban las chicas. Wow, qué sorpresa, qué bonito, me gusta la pareja. De verdad, Aranza también fue una sorpresa en esta última temporada de Survivor. Gran sorpresa Aranza Guerreiro en esta última temporada de Survivor México. Mis doggies queridos, los leo aquí abajito, estaré muy al tanto y si llega una actualización, pues ahí se las dejo en mis redes sociales. Les mando un besote y nos vemos en nuestro próximo video.